Táchira, potencia informativa. Gracias que también el teniente coronel José Bolívar ha diseñado un plan, ¿no? Que los atienden por horas, ¿verdad? Y por día a las asociaciones, a las cooperativas. Y todo el mundo está tranquilo, no hay viveza. Eso es muy bueno. Entonces, ¿qué está demostrando este sector? El orden. Están demostrando el orden. ¿Qué piden ustedes? Seguridad de parte nuestra. Seguridad, que le demos los equipos y herramientas para poder seguir adelante. Y por eso que les hablaba anteriormente, que estamos profundamente comprometidos con ustedes. Créame. Hemos devuelto unidades que estaban destruidas. Se volvieron, eso nunca había ocurrido en la historia de Venezuela. Se volvieron unidades, otras se compraron, entregamos el taxi, que la gente quería, entregamos un taxi, salió mejor pues, un taxi, cero kilómetros. Tenemos algo pendiente a los compañeros que le quemaron las 9 unidades en el barrio de Las Flores. Estamos pendientes de eso. Son 14 en total, ¿no? Estamos pendientes, no crea que nos hemos hecho los locos y nos hemos olvidado. Dígame el compañero Giovanni Guerrero, ¿no? Estamos pendientes, Giovanni, no vino hoy. Bueno, por ahí viene, por ahí está la familia de él, ¿no? Estamos pendientes, Giovanni Guerrero, no crea que nos hemos olvidado. ¿Cómo está? Nosotros vamos a resolver el problema. Así como hemos entregado algunas, estamos pendientes con Giovanni Guerrero y la gente que le quemaron esas unidades. Estamos también pendientes de seguir entregando unidades nuevas con crédito. Creo que entregamos 15, ¿no? 15 ya entregamos, ¿no? No, pero entregaron 15 también en el distribuidor de, perdón, en Puente Real. Ya nosotros nos reunimos la semana pasada con Carrocerías Andinas, con Intercar. Ya estamos hablando con ellos porque ya le están llegando los chasis. Y el plan nuestro es repotenciar en lo que podamos, ¿no? En el porcentaje que se pueda repotenciar los vehículos, busetas, camionetas viejas. Táchira, potencia informativa.